Sin embargo, en el invierno de 2022, los ataques y bombardeos rusos a la infraestructura ucraniana han llevado al país a una situación desesperada, con una crisis humanitaria en curso, una industria paralizada, una economía destrozada y un pueblo ucraniano cada vez más inconforme, que deja de apoyar el esfuerzo de guerra. El propio jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, ha descrito que los ataques con misiles rusos son el mayor factor de riesgo y que de hecho es un factor que podría terminar desestabilizando al gobierno ucraniano o al Estado ucraniano en sí mismo, costándole la guerra. Y es por ello que frente a los envíos de sistemas antiaéreos occidentales de corto y mediano alcance, que básicamente han fracasado en Ucrania, es que se ha planteado el envío del mejor escudo antiaéreo de la OTAN, el misil Patriot. Y es que el envío de los Patriot recién fue aprobado el pasado 21 de diciembre de 2022, y es una cuestión que ha sido ampliamente publicitada, pero en la práctica es poco probable que estos sistemas antiaéreos sean capaces de proteger a Ucrania por una serie de factores muy importantes, y el primero de ellos es su cuestionable historial de servicio y de combate. Y es que ya durante la Guerra del Golfo, los sistemas Patriot registraban una tasa de éxito, una tasa de intercepción exitosa, de apenas el 10% frente a los anticuados misiles Scud lanzados por las fuerzas de Saddam Hussein. Durante la invasión a Irak en 2003, el Patriot tuvo un desempeño mucho mejor, pero se vio manchado en su historial por varios incidentes de fuego amigo. Hacia el año 2016, un dron sirio penetró las defensas israelíes, y a pesar de que sus sistemas Patriot lanzaron dos misiles, fueron capaces de derribarlo, causando un gran revuelo en ese momento. Aunque un incidente similar terminaría ocurriendo en el año 2018. En el año 2019, la inacción de los sistemas Patriot se volvió mediática una vez más, cuando drones iraníes lanzados desde Yemen fueron capaces de impactar y dañar seriamente las instalaciones de Aramco en Arabia Saudita, las cuales estaban teóricamente protegidas por los misiles Patriot. Un incidente similar pero a menor escala se repitió en el año 2021, y de nuevo los Patriot no pudieron derribar a estos drones. El día 12 de marzo de 2022, un misil ucraniano Tupolev 141 impactó en la capital de Croacia, Zagreb, tras haber volado durante 49 minutos y casi 900 kilómetros en el espacio aéreo de la OTAN. Una vez más, los misiles Patriot fallaron al interceptar este misil. El día 1 de agosto de 2022, en medio de las crecientes tensiones entre Taiwán y la República Popular de China, llegaron reportes de que la Fuerza Aérea China incursionó con cazas Sukhoi 35 comparados a Rusia, logrando desactivar y cegar con éxito a los sistemas Patriot de Taiwán. El día 13 de noviembre de 2022, de nuevo dos misiles S-300 ucranianos impactaron en Polonia, matando a granjeros locales y dañando un tractor. Se suponía que tras el incidente de Zagreb, Polonia había recibido misiles Patriot para su defensa, pero de nuevo no interceptaron nada. Hasta ahora hemos hablado de misiles lanzados por error, amenazas de bajo nivel, incluso incursiones cuyo objetivo era únicamente intimidar, pero los rusos prometen destruir los Patriot tan pronto entren a territorio ucraniano, e incluso una vez operativos, pueden ser cegados con la guerra electrónica de los cazas rusos, pueden ser burlados y destruidos empleando drones Shahed 136, o destruidos empleando misiles antirradiación lanzados por cazas Sukhoi 35 o Sukhoi 57.
por lo que simplemente podemos concluir que es poco probable que los misiles Patriot hagan una diferencia en Ucrania y sus posibilidades de éxito son francamente escasas. De hecho, ahora la verdadera pregunta es cómo quedará la reputación de estos sistemas después de que los rusos los logren destruir. Simplemente el mejor escudo antiaéreo de la OTAN habrá sido derrotado y eso sin duda será una gran noticia, o al menos una noticia bastante interesante. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,